Nos vamos con Ayelene Irízar, jugadora de Paligüe, también de Las Grutas, que nos cuenta el formidable viaje que va a hacer. Bueno, Ayelene, contanos la noticia que llegó esta semana, que me parece que es muy importante. Bueno, el martes me llegó un mail de la Asociación Argentina diciéndome que me dieron uno de los cupos para el Callaway Championship, que es el Mundial de Juvenil, que se juega en San Diego, en California. Así que... Que no vas a ir. La estoy pensando. No vas a ir. No, la verdad que una noticia muy grata y muy contenta. Y bueno, son cosas que motivan mucho. Y más que nada para seguir entrenando un poco más. Y nada, muy contenta. ¿Estaban los planes? ¿Lo estabas esperando? ¿Había posibilidades o te vino de sorpresa? En realidad vos tenés que mandar como que querés ir y tenés la posibilidad de ir, digamos, económicamente. Y después, bueno, con todas las que se inscriben, determinan en cuanto a resultados de ranking y cosas así. Y bueno, y ahí seleccionan. Pero bueno, había muchas jugadoras y sabía que era algo difícil porque... Hay muchas jugadoras de mucho nivel, buen nivel, y bueno, esta vez se dio. ¿Y cuál es, qué cantidad son los cupos, Yelén? La verdad que no estoy muy segura. ¿Y no sabes con quién viajás? No, todavía no, porque es bastante reciente la noticia y todavía no pude hablar con ninguna de mis compañeras de otros lugares, así que todavía no sé bien con quién. ¿Es individual o tenés algún tipo de representación de la Argentina? No, en realidad es individual. La asociación manda una, sí, o sea que cubre todos los gastos, que supongo que es la primera del ranking. Y bueno, y después son los otros cupos, los ocupan dos o tres personas más. ¿Ya viste la cancha por internet? ¿Cómo es? Sí, divina. Muy PGA, ¿no? Sí, imagínate, en San Diego es una de las mejores canchas. En Estados Unidos está el mejor golf. Así que creo que es una gran oportunidad, a pesar de cómo quede después el resultado, yo creo que va a ser una gran experiencia y bueno, tratar de disfrutarlo lo mejor posible. ¿Es una vuelta de medal? ¿Son más de una vuelta? ¿Cómo es la estructura? Creo que son cuatro vueltas medal play. ¿Y de ahí saliendo bien qué pasa? ¿Tiene otra estancia o te llevas un premio de ahí? No, hasta ahí sería... ¿Tiene que ver con Callaway o la marca? Claro, sí, es el mundial, lleva el nombre de Callaway y creo que si quedas entre las 10 primeras te habilita el año que viene volver a ir y los dos primeros días tenés un corte, así que eso también va a estar bastante bueno porque no es solamente hacer las vueltas, sino... tener que tratar de los primeros días por lo menos que te vaya bastante bien. ¿Ya planificaste el viaje? ¿Vas a ir con alguien que te acompañe, más allá de alguien de familia? ¿Vas a hacer tenis? Es decir, golfísticamente, ¿te va a acompañar alguien? ¿Cómo te vas a manejar? Sí, me acompaña Manuela Tarazona. ¿Para viajar Manuela? Sí, sí, y mi mamá. Y bueno... Suficiente ya. Nadie más, sí. Así que, no, tratamos de que Manu me acompañe, que tiene mucha experiencia, más allá de lo golfístico. Ella vivió allá en Estados Unidos, así que se maneja muy bien. Y bueno, además de que me ayude en alguna parte técnica o qué sé yo, está bueno que vaya siempre. Bueno, vos tenés un gran calendario a nivel nacional. ¿Esto te interfiere con algo de la movida de la Asociación Argentina de Golf o la Federación? No, yo creo que no. El último torneo que sé que tengo es en junio, que es de la Federación. Pero no, yo creo que la Asociación ve los torneos importantes y trata de que no coincida. Así que, y además... en cuanto al colegio también, justo me vienen las vacaciones, así que estaría más o menos todo cubrido. Y aparte vas a entrar con calor, así que vas a tener dos veranos. Sí, sí, sí. Es pleno verano allá, así que vamos a estar con calorcito. Bueno, felicitaciones. Charlamos una semana antes de viajar. Bueno, dale, muchas gracias. Estas son las clasificaciones de lo que pasó el fin de semana en Puerto, en Pago Chico y en Paligüe. Bien, vamos con las clasificaciones de lo que pasó el fin de semana. Arrancamos con Paligüe, entonces, los 36 hoyos sábado y domingo. La victoria en el scratch para Juan y Garmendia, 8 sobre el par. En el 0-9 volvió la victoria Marianito y Garzábal, ganándole justamente a Juan y por 7 golpes. En 10-16, la victoria de Juan Pablo Bailac sobre Juan Manuel Ebad, que lideraba el sábado. Marcelo Giampieri ganó la categoría 17-24 sobre Fernando Recalde. Y finalmente, Eduardo Santín se llevó la victoria sobre Carlos Echenique en la categoría mayor. Buena victoria, Eduardo Santín, que además
nuevamente se da que gana con su señora, porque en las damas, en la categoría menor, la victoria de Sofía Adeschi, ganándole por 3 golpes a María Tiscornia, y lo que decíamos, ganó Santín, también gana su señora. La victoria en 21-36 de Josefina Basualdo, que le ganó cómodamente a Rosa Gamero, que llegó en el segundo lugar. En Pago Chico, el torneo de SEM, la categoría menor para Guillermo Dos Carberro sobre Juan Carlos Bonacorsi hijo. Kugli le ganó a Gerardo Gorosito. Raúl Naumovich le ganó por 3 golpes a Víctor Iglesias. Y Daniel Bonacci, el jugador de Paligüe, le ganó a Adolfo Hernández en la categoría mayor. Bien por Cacho, ¿eh? 5 bajo el par. En Puerto Belgrano, la victoria de Antonio Matarazzo en el desempate sobre Leandro Mezquita en la categoría menor. Marcelo Cueli le ganó a Lautaro Iriarte. Bien por Lautaro. Y en damas, Lucrecia Guido Baldi, como veíamos en las imágenes, le ganó a Ona Infante por buen margen. Hemos llegado al final del pater del bimestre, otro Time Force que va a estar saliendo con la gente de Tiers. Vamos a ver, creo que ganó Carmen de Saores, ¿no? Porque venía ganando y este fin de semana no vimos buenos paters. Primeros, los seleccionados. Y luego, creo que la consagración de Carmen de Saores. Tiers presenta el pater del fin de semana. Y llegó el día, venía ganando Carmen de Saores desde el 19 de marzo con esta bomba en el hoyo 2 de la Sud. Los de esta semana, Marcelo Cueli con suspenso en Puerto Belgrano. Esteban Rabuffetti en el 10 de Puerto Belgrano, cortito. Alejandro Romero en Pago Chico en el 9. Y Esteban Pla en Paligüe. Bueno, no hay duda, ¿no? Ninguna duda. ¿Podrá ganarlo Marcelo Cueli? Claro, el de esta semana es para Marcelo Cueli. La distinción de Tiers. No hubo patterns tan grandes. No hay bombas. Este es bueno, ¿no? Con mucho suspenso. La distinción de Tiers para esta semana, entonces, para Marcelo Cueli en Puerto Belgrano. Y ha llegado el momento. El mejor pater de marzo y abril, que se va a llevar un Time Force. Y aquí está. La señora Carmen de Saores se va a llevar un Time Force. La primera vez que una dama se lleva la distinción de Tiers, Carmen de Saores, ganadora del Time Force de Tiers. Felicitaciones con esa bomba en Paligüe. A nivel regional también hubo actividad y esto es lo que pasaba en las estadísticas. Vamos rápidamente con la actividad de lo que fue Cierra la Ventana, que tuvo 2 torneos el sábado y el domingo. En el momento de grabar este programa todavía no tenemos lo del domingo. Lo del sábado, victoria de Miguel Sarabi en el par de la cancha sobre Alejandro Bertomeu y Marcelo Recer en el tercer lugar. Otra vez completa la cancha el sábado y el domingo en Cierra de la Ventana. Bueno, gente, hemos llegado al final. Otra vez un programa muy completo con todo lo que ha pasado durante el fin de semana. Antes de irnos, quiero agradecer públicamente al ingeniero Botassi, a Yuyo Botassi, que con su empresa IPES ha elegido a Todo Golf, una empresa de prestigio, una empresa que se preocupa por todo lo que tiene que ver con lo sanitario. Realmente va a estar a partir de hoy en Todo Golf y es un orgullo tenerlo y que haya elegido, al igual que las otras firmas comerciales de envergadura, la posibilidad de estar apoyando Golf. Gracias a Botassi y a toda la firma que nos acompaña a partir de hoy. La próxima semana estamos con toda la cobertura del torneo de Shell, de nuestro amigo Amodeo en Paligüe y, por supuesto, Pago Chico y Puerto Belgrano, con toda la actividad en un mes de mayo, esperando el frío y esperando que las canchas puedan aguantar bien, porque viene complicado, ¿eh? Eso va a ser la actividad. No podemos irnos sin una reflexión para nuestro amigo Sergio Torena, que lamentablemente falleció la semana pasada, que terminó falleciendo cuando no lo esperábamos. Luego de una lucha muy dura que tuvo durante casi 2 meses, finalmente hemos perdido no solamente un golfista, sino un gran amigo, fundamentalmente en mi faz personal. Un abrazo grande a toda la familia, a Carlos Torena, a su hermano, a Mauro y a toda la familia. Y este programa se lo dedicamos a la memoria. Nos vamos con el recuerdo de Sergio Torena. Hasta la semana que viene.